Bien, es martes de Visión Centroamericana y Caribeña, acá en El Mundo en Contexto, con nuestra compañera Melanie Moncada, quien ya está en el estudio para revisar información de un debate que se está desarrollando en el seno de las Naciones Unidas en la Asamblea General sobre el impacto del bloqueo estadounidense en Cuba. Ya lleva más de 60 años. Adelante. Así es, Carlos. Efectivamente, la política de máxima presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra Cuba permanece intacta desde hace más de 6 décadas y este miércoles 30 de octubre será mayoritariamente condenada en el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Cuba es golpeada cada día en todos los sectores del país, producto del bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce la Casa Blanca. Las carencias que padece la población cubana producto de las ilegales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos causó daños por más de 5.000 millones de dólares desde el 1 de marzo de 2023 hasta febrero de 2024, el cual alcanzó a sectores vitales para el desarrollo del país. Que incluyen la generación eléctrica y los apagones, los alimentos, las dificultades para la adquisición de medicamentos, la situación de los combustibles, las dificultades del transporte, los altos precios y la inflación, así como el deterioro de otros servicios básicos. El tramado del bloqueo y su efecto intimidatorio en las relaciones con terceros países se suma a la lista de dificultades del pueblo cubano. Los artículos que se adquieren a través de naciones intermediarias incrementan los gastos en más de un 50%, razón por la que se limita su compra. Es el sistema de sanciones, de medidas económicas unilaterales, coercitivas, más abarcador, integral, completo y prolongado de la historia que se haya aplicado contra país alguno, y en particular que se haya aplicado por la superpotencia económica del mundo contra una isla pequeña vecina. Las medidas coercitivas de agresión estadounidense incluyen alertas y restricciones a los viajes hacia la isla, una situación que afecta los ingresos por concepto de turismo y hospedaje, servicios que brindan un segmento mayoritario del sector privado cubano. Si no existiera el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba, que ha sufrido gravemente en estos años, que ha decrecido, en el 2023 habría crecido un 8%. Pero el sector privado de la economía, solamente relacionado con los viajes de estadounidenses, habría recibido no menos de 107 millones de dólares adicionales si la prohibición de viajar a Cuba se levantara o se modificara como ocurrió en los años 2015 y 2016. Las afectaciones al sector de la salud en el periodo comprendido entre marzo de 2023 y febrero de 2024 ascendió a unos 268 millones de dólares, casi 30 millones de dólares más que en el periodo anterior. Mientras que en el sector agrícola, la criminal política estadounidense sobre Cuba ha causado daños por más de 441 millones de dólares en el último año, situación que ha generado el deterioro de los cultivos en un 40% debido a la falta de fertilizantes y plaguicidas. Una guerra económica ocultada por los medios a los ciudadanos norteamericanos. Muchos no saben de esto, porque esto es un tema que está vedado en las redes sociales o particularmente en los grandes medios de los Estados Unidos. Diariamente ocurren guerras, ocurren bombardeos, por ejemplo, en Gaza, donde mueren tantos inocentes, y puede salir en las noticias, pero lo que sí no sale es la guerra silenciosa que mata, que castiga a la familia cubana y que empobrece al pueblo de Cuba. Tanto el bloqueo económico, comercial y financiero, así como la permanencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, son una muestra de la intransigencia y pretensión de dominación del gobierno de Estados Unidos sobre un pueblo libre y soberano.
Ante esta política hostil que ejerce la Casa Blanca contra la República de Cuba, los pueblos del mundo expresaron su solidaridad con la isla caribeña y exigieron el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero. Diferentes movimientos sociales y políticos se reunieron en la Embajada de Cuba en el Estado Plurinacional de Bolivia para condenar las acciones injerencistas desde la Casa Blanca contra los pueblos soberanos. Escuchemos algunos testimonios. Los imperialistas nunca han aceptado que haya una revolución socialista que esté imponiendo un mundo diferente, que defienda a las causas justas del mundo, como la de Palestina, la saharaui, que sea una posición de principio de nuestra política exterior, defender las causas justas en cualquier rincón del mundo. El pueblo palestino, el pueblo cubano están en la primera trinchera ante este imperialismo para poner fin a la gobernación de unipolar de este imperialismo. En Centroamérica, el movimiento salvadoreño en solidaridad con Cuba realizó una caravana en diferentes partes de la capital de El Salvador para exigir el fin del bloqueo ilegal que aplica Washington contra La Habana. El bloqueo significa para el pueblo cubano un verdadero genocidio, ya que afecta todas las condiciones de vida en la salud, escasean medicamentos e insumos médicos y otros. Así también en la agricultura, industria, suministro de petróleo, transacciones comerciales. Cuba está sufriendo un bloqueo económico criminal. No tiene no puede comprar medicamentos en Estados Unidos. La gente se puede morir por falta de atención médica. No porque Cuba no tenga los médicos, sino que Cuba necesita también comprar recursos fuera del país. En la costa oeste de Estados Unidos, organizaciones sociales lideradas por el grupo Puentes de Amor se movilizaron en la ciudad de Los Ángeles en apoyo al pueblo de Cuba y en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense contra la isla caribeña. Como ya lo mencionamos al inicio de la sección, la Asamblea General de las Naciones Unidas inició este martes el ciclo de debate sobre el impacto del bloqueo estadounidense contra Cuba y este miércoles se realizará su votación. Un encuentro que marca la 32ª vez que el organismo evalúa la política de Washington y donde casi la unanimidad de los países del mundo exigen el fin de la medida. Durante la intervención de Venezuela en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador Samuel Moncada destacó su respaldo al proyecto de resolución que condena el bloqueo estadounidense contra Cuba, el cual concentra el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado en el mundo. Se trata de un castigo colectivo calculado contra más de 11 millones de hermanas y hermanos cubanos que han decidido no doblegarse ante los chantajes y la coerción del régimen estadounidense. Se trata de un crimen planificado como parte de una política de máxima presión que tiene su raíz en la mentalidad supremacista de la doctrina Monroe y que sigue aplicándose sobre todo el continente americano hoy. En la intervención del representante de Honduras, país que ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAP, se señaló que los países miembros del grupo rechazan la política de agresiones contra el pueblo de Cuba, que es contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados miembros de la CELAC hacen hincapié en su declaración especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, aprobada en la 8ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en San Vicente y las Granadinas el 1 de marzo de 2024. En ella, los Estados miembros de la CELAC solicitan al gobierno de los Estados Unidos acatar las sucesivas resoluciones de la Asamblea General y, en respuesta a los llamamientos reiterados de la comunidad internacional, poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero. Por su parte, el representante de Uganda, en nombre del Movimiento de Países No Alineados, ratificó su enérgica oposición a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales, las cuales no están autorizadas por los organismos correspondientes de las Naciones Unidas.
El MNUAL ha reiterado su llamado a los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo económico, financiero y comercial que de manera ilícita ha mantenido contra Cuba durante más de 60 años. El bloqueo vulnera el derecho internacional, quebranta la Carta de las Naciones Unidas y conculca los principios por los cuales se rigen las relaciones entre los Estados, con lo cual se está vulnerando el derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Como parte de la política injerencista y de agresiones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra Cuba a través del bloqueo económico, comercial y financiero, está involucrada la dimensión tecnológica. En la llamada guerra no convencional contra la isla caribeña, la penetración y manipulación por medio de las redes sociales arrecia en los últimos años. En Cuba, más de 7 millones de personas están conectadas a Internet. Sin embargo, Estados Unidos les ha prohibido el acceso a una gran cantidad de servicios, aplicaciones o descarga de información una vez que se reconoce que el enlace se realiza desde una dirección con dominio cubano, .cu. En la web, por ejemplo, la plataforma Google tiene más de 20 servicios de los que ofrece, están bloqueados de manera parcial o total para las personas que desde Cuba acceden, porque es importante explicar que no es solo para los cubanos, es para las personas que desde la red de Cuba accede a esta información en Internet. Una medida que inició en la década de los 90, cuando Washington calculó que el acceso a la llamada red de redes provocaría el derrumbe del sistema político en la isla. Agresión que se mantiene hoy en día con el bloqueo a las principales plataformas digitales. Que son plataformas como Webex, plataformas como Zoom, que son plataformas que hoy las entidades nuestras no tienen acceso en igualdad de condiciones que el resto de los países del mundo hacen acceso de esas tecnologías. Para la mayor de las Antillas, tampoco es posible adquirir suministros tecnológicos y equipamientos con componentes estadounidenses, una situación que priva a los cubanos a operar equipos de alta tecnología. Como un ejemplo claro es que en Cuba, como consecuencia del bloqueo, nosotros nos hemos atrasado y en este momento que estamos empezando las instalaciones de la 4G con el objetivo de lograr mejores prestaciones para los usuarios, lo hubiésemos podido hacer años atrás si hubiésemos tenido la posibilidad y no hubiésemos tenido las presiones que nos han impedido eso. La escalada de hostilidades de Washington contra La Habana también alcanza el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así como bloquea el acceso a herramientas informáticas para la capacitación del pueblo cubano, además financia a grupos mercenarios que impulsan el cambio político en la isla a través de campañas de odio y fake news en las redes digitales. También se usan las redes para la proliferación de noticias falsas y esto impacta también en la población, sobre todo en los usuarios de Internet, que están sujetos a la desinformación sobre temas puntuales. Por otra parte, se bloquea el acceso a los sitios de información y se bloquea la información que pueden recibir las personas, se le imponen noticias falsas. Aquí se utilizan cámaras, se utilizan teléfonos, se utilizan memes y se generan miles de mensajes a través de propagadores del odio contra la población civil. En 2022 se negoció la conexión de un cable submarino entre la Florida y Cuba, que supondría la ampliación de acceso a Internet a la isla caribeña, hecho que denegó el gobierno de Estados Unidos ante un posible riesgo de facilitar a sus aliados, Rusia y China, hackear la red estadounidense. Maniobras que extienden al mundo digital el criminal bloqueo de 6 décadas contra el pueblo cubano. Así nuestro tema de análisis en esta jornada. Cada año, tanto Cuba como la gran mayoría de las naciones del mundo abogan por el levantamiento completo e inmediato del ilegítimo e inhumano bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra la isla caribeña, Carlos. Para complementar, un informe de la Cancillería dio unos números contundentes sobre las afectaciones del bloqueo en la economía cubana. Se habla de 160 mil millones en 60 años. 5 mil millones el último año y, para ponerlo más vertiginoso, 40 millones de pérdidas mensuales, 13 millones al día
y al término de este programa son 500 mil dólares que está perdiendo la economía cubana como parte de estos mecanismos de asfixia de máxima presión que emplean los Estados Unidos en contra de Cuba. Y de esa forma, después que deterioran las condiciones de vida y de desarrollo de ese país, dice que el socialismo no sirve. Formas de mecanismos de presión empleados por los Estados Unidos en contra de las naciones que se oponen a sus órdenes y a su estrategia geopolítica. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Moncada por esta revisión por Visión Centroamericana y Caribeña. Nosotros